El piso, mira, está muy negro. Pero, güey, es que como este piso no es piso... O sea, no se quita eso. Además, el otro día que hicieron eso de la... De la super lavada, olía choquia, cabrón. Olía. Todo menos en nuestro cuarto. ¿Olía qué? A choquia. ¿Qué es eso? Como a huevo, como a trapeador mal lavado y usado. Menta. Cayucas. Y anoche tuve un sueño. De esos sueños locos que yo tengo. Soñé una cosa loca. Soñé con Roberto. Ay, qué raro. No, no, pero en esta ¡ay, ocasión... qué novedad! ¿Te cierro? Este, cierro. Que cómo estoy, o sea, como que yo estaba en el suelo, como confundida. Y entonces luego salí corriendo, dije, ah, y yo que me hice así y traía el anillo que él me regaló, que me dijo que me quedara con él. Y entonces yo agarré el anillo, me quedé mirando así y le dije, ah, le voy a regresar a su pinche anillo de mierda. Y salí corriendo otra vez para donde él estaba y me lo consigo en un cajero automático. Toma este pinche anillo, pendejo. No, le dije nada, sino que me quité el anillo y se lo puse así y le dije, toma, que te vaya bien. Y me fui corriendo y él, Alicia, empezó a como a perseguirme, a correr detrás de mí, Alicia, Alicia, Alicia. Y yo, no, Alicia, Alicia. Pero estábamos en la otra empresa. ¿Sabes cuál? Sí. Ajá, pero eso fue lo que me dio risa, que hacíamos nosotros allá adentro, ¿me entiendes?
Y aparte yo esa empresa me la conozco como la palma de mi mano, entonces me conozco todos los recovecos y los escondites que hay ahí. Y yo que me metía por un lado y salía por el otro, y el güey buscándome por todas partes y no me encontraba. Después llegué como a un estudio, como a un foro, no sé dónde estaba. Y había un perro negro, divino el perro, de este tamaño, sí, perro negro con la cara así picuda. Vamos por acá. Como de esos que tienen la carita así picuda. Y el perrito, uy, yo le hacía, pero era una belleza de perro, pero negro, negro, negro de este tamaño, con la carita así picuda. Y yo que le hacía cariño y lo agarraba, y el perro se reía conmigo así como que, ay, qué cómico. Yo lo agarraba y lo abrazaba y lo agarraba al perro. Pero nadie quería agarrar al perro. Solo yo agarraba al perro. ¿Y eso? Pues no sé por qué soñé eso. Y ya, y me desperté. Qué viajada, güey. Me desperté. ¿Y qué van a hacer de desayunar? ¿Ensalada de bien? Sí. Con huevo, con pan, huevo. Y me desperté. Y eso fue mi sueño. Ya están todas las hierbas acomodadas. ¿Se congelaron? No, pero estaban todas hechas para el... Esta es la hierbabuena. ¿Y qué han hecho en la mañana? Estaban ahí en el cuarto, ¿verdad? Yo escuchaba que estaban ahí. Lo mismo que tú, nada. Narices frías. Y yo sí dormí. Nariz boleada. Y pecho congestionado. ¿Ah? Nariz boleada y pecho congestionado. Qué loco, ¿no? Dormí mucho era porque no me podía mover. Por eso es que me quedé tanto tiempo acostada, porque no me podía mover. Estaba así. Acá hay más chile. Agárrate el chile. Pero ahorita se me va a quitar. Uy, está quitando. Hoy me voy a inyectar. Miren, hay unos sobres. Llegó la correspondencia. Veamos para quién es. Correspondencia. Turu, 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 turu.
Órale. Chavos, limpias. Déjame. Pues lo haremos estilo Gigi, ¿no? Sí. Desayunando a las, ¿qué? 5 de la tarde. Sí. 5 de la tarde. Buenos días. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? Buenos días, finalistas. ¿O qué somos? Sí. Sí. Oh. Buenos días. Oigan, ayer me quedé pensando, pues ya que somos como solo los finalistas y eso. Hubo una vez, bueno, antes de estar en
este programa. Me voy a hacer un poquito para atrás porque no voy a alcanzar sol. Antes de entrar en ese programa, estuve en otro reality de supervivencia, no supervivencia, como de resistencia. Y pues me fue súper bien, llegué a ser finalista. Y era como la más apoyada por el público, o sea, como que pues el público me quería. Eso fue en Chile. Siempre como para eliminaciones y eso, eran cosas del público. Pero cuando se eligió el ganador, pues fue cosa como de los compañeros, como de no, pues se lo merece más tal y tal. Ayer me acordé mucho de eso, pues por lo que estábamos diciendo de Gigi, ¿no? De que si era justo, que no era justo, que si era injusto que no hubiera llegado nunca a las nominaciones, o sea, a la sala de expulsión, que pues salió por primera vez y salió, entonces el público no tenía como la oportunidad de decir si la quería o no la quería. Bueno, me puse a pensar en eso. En eso, en que cuando yo salí de allá también pensé y dije, bueno, creo que tengo que cambiar un poco mi estrategia de juego y no solo mostrarme como soy, porque pues me mostré igual allá, igual que aquí. Y algo que yo tengo es que a mí no me gusta como que a todos nos han pasado cosas buenas y cosas malas en la vida, a todos, a todo mundo. Pero a mí no me gusta estar contando mis desgracias o mis cosas malas. No sé, como que lo que les platicaba el otro día en la caminadora, si a mí no me gusta que digan, ay, pobrecita, o contar... pues mi familia era muy, 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 sí, bebé, mi familia era muy, 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 muy pobre, y pues toda mi primaria yo tuve que llegar en pecero a la escuela, y pues no tenía dinero, y no me gusta, porque a mí no me gusta que me vean así, o sea, pero me he dado cuenta que funciona. O si quieren, el programa en el que yo estuve funcionó, porque gané una persona que nos dio, ¿cómo les explico? O sea, ganó una persona porque pues todo mundo decía, ay no, es que él no necesita, no, es que él, pobrecito, no, es que él, su familia. Entonces... pues ayer me recordé eso y dije, puta, pues creo que lo olvidé en todo el programa y creo que a veces la gente conecta contigo, no nada más porque seas divertida o porque le gusten las mismas cosas que a ti, sino porque has sufrido un putazo. O sea, has sufrido un montón, no, no, nada. Y entonces por eso, porque pues como vienes y dices, no, yo, es que yo no, y es que yo no tengo, y es que yo sufro, y es que yo le batallo. Como a mí me parece que todo mundo lo hace, solo que algunos lo dicen y otros no. Ya. No, no, pues me lo merece. No, merece porque pues pobrecito o pobrecita. Y pues, es algo que de verdad no va conmigo, o sea... no va. O sea, por ejemplo, cosas malas, 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 o cosas feas, o cosas que a mí no me gusta que han pasado en mi vida. La sabe mi terapeuta. Bueno, ni mi mejor amiga. O sea, soy muy cerrada en eso. Mi terapeuta, mi hermana, algunas cosas, mi exnovio, y ya. No soporto que me abracen con el, ay, bebé, o que me vean con esa cara de, no es lástima, pero de pesar, no sé, no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. Pues no sé si eso me funcione, me ayude o no me ayude estando aquí. Al final,
pues soy finalista. No me quiero quedar siendo finalista. Nunca he ganado nada, carajo. Nunca he ganado nada en mi vida. ¡Nada! No sé. Y ven así una cama, no la van a ver. Sí, también pusieron todas mis cosas como en maletas y se las llevaron a un botecito nada.